Y mire, le cuento que ayer en Querétaro, Salvador N. fue vinculado a proceso. ¿Por qué? Por el feminicidio de Victoria Guadalupe. ¿Se acuerda usted la pequeñita de 6 años que tan solo salió a la papelería y ya no pudo regresar a su casa? Este sujeto permanecerá en el penal de San José el Alto los próximos 3 meses mientras se realizan las investigaciones complementarias. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, Salvador actuó solo luego de determinar que la persona con la que compartía el departamento no tuvo nada que ver. Asimismo, informaron que sí tiene antecedentes penales, ayer decíamos que no, pero siempre sí, y podría alcanzar una pena de 50 años de cárcel por esta atrocidad. Ojalá sirva de lección para que acabemos con este tipo de actitudes y nuestras niñas puedan ir a la papelería tranquilos. El feminicidio se castiga de acuerdo con el Código Penal, tiene una única pena, no tiene agravantes. Lo que existen son razones de género para considerar si es feminicidio o no, pero tiene una pena única. La mínima son 20 años, la máxima 50.